Equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la primera noticia trata acerca de que se divorcian. Yuge, ex miembro de la boom, anunció su divorcio con Mingwan de FT Island el 4 de diciembre. Aunque la pareja ha decidido tomar caminos separados, se comprometen a cumplir con sus responsabilidades como padres y criar a sus tres hijos. Actualmente los niños se quedan con su padre, pero Yulge hace todo lo posible por pasar tiempo con ellos. La idol expresó su preocupación por la relación de los fanáticos y pidió comprensión. 2. La trágica pérdida del hermano de Lido Gun. Lido Gun compartió en el programa de My Little Old Boy la trágica pérdida de su hermano, quien falleció hace 15 años en un ataque de cuchillo en Australia. A pesar de la conmoción Lida Wong se enfocó en cuidar emocionalmente a sus padres y llevar a cabo los arreglos necesarios, incluida la cremación en Australia. Romance de oficina hecho realidad. Una mujer desempleada logró cumplir su fantasía romántica de manga anime. Shanay Renai, al imitar un romance de oficina con su novio, creó un atuendo de negocios, una identificación falsa de una empresa y preparó cajas vento. Para compartir un almuerzo junto a la oficina de su novio. En otras noticias, Jin compartió un mensaje de cumpleaños a través de Weavers. Él agradeció a los fans por su amor y apoyo y expresó su tristeza por no poder disfrutar de las transmisiones en vivo de este año. Debido a su servicio militar, Jin mencionó que ya ha pasado un año desde que se unió al ejército y que está emocionado de reunirse con Army, ya que le queda aproximadamente un tercio de su tiempo en el servicio. También bromeó sobre los futuros enlistamientos de otros miembros y Jimin respondió con un corazón morado. Jin anunció su ascenso a sargento y los fanáticos celebraron tanto su cumpleaños como este logro militar. Además, revelaron fotos inéditas de Jin. Para celebrar el acontecimiento. Proyecto musical entre Jungkook y Osher. Jungkook de BTS y Osher colaboraron en el remix de Standing Next to You. Fotos sugirieron la posibilidad de un video musical. Aunque los fanáticos esperan el proyecto musical, algunos se enfocan en el cambio de look de Jungkook sin sus piercings. 5. Divertido incidente en Running Man con de BTS. En el episodio de Running Man, Jason Jin abofeteó juguetonamente a Vi ante la preocupación de Jisook Jin por la posible ira de los fans. Vi respondió de manera cómica, haciendo reír a todos en el programa. 6. <coughs> <coughs> bailando juntos en TikTok. Jungkook y Asher sorprendieron a los fans al bailar juntos en TikTok. Interpretando la canción Yeah de Usher. La colaboración podría estar relacionada con el reciente remix y los fanáticos elogiaron la actuación y el nuevo look de Jungkook. 7. Adivinando quién se casará de BTS primero según la astrología. Según la astrología oriental, se predice que RM... Será el primer miembro de BTS en casarse debido a su interés en el amor y la formación de una familia. Se sugiere que Jin también podría casarse pronto por sus características amorosas y románticas. Sin embargo, ningún miembro ha confirmado planes de matrimonio. Recordemos que también a RM le gustan los zapatos de bebé. ¿Pero tú qué opinas? 팬들이 이해하시겠죠? 그거, 아, 형! 계속 마음에 걸린다. 그거 세번 연속으로 나갈 거예요. 세번 연속으로 그거... 편집해서. <laughs> you have Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Se confirma que Vico protagonizará el próximo MV de IU. El 5 de diciembre se reportó que el integrante de BTS filmó el nuevo video musical de IU antes de su enlistamiento. En respuesta al reporte de la agencia de IU, IDAM Entertainment, confirmó: "IU completó la filmación de su nuevo video musical con V de BTS". Y su álbum se está preparando con el objetivo de ser lanzado en la primera mitad del próximo año. El próximo álbum será el primer regreso de IU en más de dos años desde el lanzamiento de su álbum Piezas a finales del 2021. Y Beat Hit confirma los planes de enlistamiento de RM, Jimin B y Jungkook. El 5 de diciembre, BitHit publicó un aviso oficial sobre los planes de enlistamiento militar de los integrantes de BTS RM Jimin B. Y Jungkook. Ellos dijeron: Hola, somos BitHit Music. Gracias por su continuo apoyo a BTS. Nos gustaría informarles sobre el próximo enlistamiento de RM Jimin B. Y Jungkook en el ejército. RM Jimin B. Y Jungkook cumplirán su tiempo requerido. Con el ejército al enlistarse, RMB se enlistará de acuerdo con sus respectivos procedimientos, mientras que Jimin y Jungkook están programados para enlistarse juntos. Tengan en cuenta que no habrá ningún evento oficial el día de su entrada. La ceremonia de entrada es un momento para que la observen únicamente el personal militar y sus familias, para evitar problemas que puedan surgir debido a la aglomeración, se recomienda a los fans que se abstengan de visitar el sitio. Por favor, transmitan sus cálidos saludos y alientos solo en sus corazones. También les recomendamos que no se vea afectado negativamente por la compra de tours o paquetes de productos no autorizados que utilicen ilegalmente la propiedad intelectual del artista. Nuestra empresa tomará las medidas necesarias contra cualquier intento de actividad comercial que haga uso no autorizado. De dicha propiedad intelectual. Les pedimos su continuo amor y apoyo para RM Jimin B. Y Jungkook hasta que completen su servicio militar y regresen. Nuestra empresa también se esforzará por brindarles todo el apoyo que necesitan durante ese periodo. Gracias. A principios de noviembre, Bit hit Music publicó un comunicado oficial anunciando que RM Jimin B. Y Jungkook se preparan para su enlistamiento militar. En respuesta al informe que RM y V se enlistarán en un centro de entrenamiento de reclutas el 11 de diciembre, mientras que Jimin y Jungkook se enlistarán juntos al día siguiente, el 12 de diciembre, Big Hit Music comentó brevemente que no podían confirmar este informe. Previamente, Suga fue el tercer miembro de BTS en enlistarse, seguido de sus compañeros Jin y J-Hope. Y el envío de Astronaut de Jin supera 100 millones en su cumpleaños. El video musical de Jin para The Astronaut alcanzó 100 millones de vistas el 4 de diciembre, en su cumpleaños, aproximadamente a las 11.08 pm hora coreana. Esto es aproximadamente un año, un mes, 6 días y 10 horas, desde su lanzamiento el 28 de octubre del 2022 a la 1 pm hora coreana. The Astronaut es el segundo video en solitario de Jean que alcanza los 100 millones de visitas después del video de su canción en solitario Epiphany, un tráiler de regreso de Love Yourself Answer de BTS. Felicidades a Jean. Y <laughs> se reúne con sus seres queridos antes del servicio militar. Las imágenes comparativas muestran a V en varios escenarios, incluido el mostrando su carismática presencia en las calles de la ciudad por la noche. Además, una de las fotos lo muestran disfrutando del tiempo con el grupo Wogafam, nuestra familia, compuesto por celebridades como Parcio Jun, Joy Won Sik, Pika Boy y Par Hyun Sik. Las fotos, particularmente, una que parece ser una decena alegre, se alinean con la mención anterior de Par Hyun Sik de una reunión con amigos antes de su alistamiento militar, aunque Beat Hit Music no ha anunciado públicamente. La fecha de alistamiento de B por motivos de seguridad sí se confirmó que comenzará su servicio militar el día 11 de este mes. Está listo para comenzar sus funciones junto con su compañero miembro de BTS RM en el mismo centro de entrenamiento. Iguaje estará realizando una gira nacional de audiciones para seleccionar nuevos aprendices que sucedan a Big Bang y Blackpink. El 4 de diciembre, Waji anunció que llevará a cabo una gran gira de audiciones a nivel nacional a gran escala titulada 2024 Waji National Audition Tour. A partir del 13 de enero del 2024, la audición viajará por un total de 8 ciudades, comenzando en Jeju el 13 de enero, seguido en Gwangju, Jeonju, Busan, Daegu, Daejeon, Wonju. Y Seúl. El proceso de audición incluye tanto la prescripción como la inscripción presencial. Para la prescripción, los solicitantes pueden acceder al código QR del cartel oficial y enviar el formulario de solicitud de Google Farm 10 días antes de la fecha de audición de cada región. La inscripción en el sitio está disponible visitando hasta las 4 pm del día de la audición. La audición está abierta a jóvenes residentes en Corea independientemente de su género o nacionalidad, nacidos entre 2006 y 2013. Las cuatro categorías de postulación son canto, rap, baile y visual. Pueden encontrar información detallada sobre la audición en el sitio web de Wagy Audition en las redes sociales. Mientras tanto, Wagy celebró su vigésimo séptimo aniversario este año. Habiendo producido actos notables como Big Bang, Blackpink y más. Los internautas han comentado lo siguiente: pensé que este era el calendario de promoción de Baby Monster. ¿No se van a centrar en Baby Monster? Wagi no hizo un programa de supervivencia antes y no hizo debutar al grupo. Publica el calendario de Baby Monster antes que nada. Por favor, ocúpate de Baby Monster primero. ¿Por qué estás haciendo una nueva audición? Pensé que YG se iba a centrar en Baby Monster. Que traigan de vuelta a I.O.B. ¿Y están buscando más aprendices? ¿Qué pasa con el grupo que acaba de debutar? Imagínate, acaba de debutar y ya ni siquiera le están dando tanta atención y tanto apoyo. ¿O tú qué opinas? ¿Piensas que le están dando el apoyo que se merece a Baby Monster y Blackpink? Y los internautas coreanos expresan su decepción porque New Jeans se está desviando de su apariencia de vecina de al lado. Cuando New Jeans irrumpió en la escena del K-pop con su debut, llamaron la atención no solo por sus talentos musicales, sino también por su apariencia refrescante y natural, con un maquillaje mínimo y un estilo relajado. El grupo resonó entre los fanáticos que apreciaban la autenticidad y la simplicidad que los diferenciaba en la industria a menudo dominada por imágenes elaboradas y exageradas. Un internauta comenzó el tema de discusión señalando que el maquillaje de las integrantes se está volviendo más pesado y se están desviando de su apariencia natural inicial. El internauta explicó: Una de las razones por las que New Jean explota tan pronto como debutaron fue porque sus canciones eran buenas, las chicas eran bonitas, el concepto era fresco y una de las principales razones es porque eran muy naturales y orgánicos. A veces siento que su estilo es demasiado excesivo hoy en día. Los New Jeans son bonitos por naturaleza y todavía son muy jóvenes, así que creo que son lo suficientemente hermosas sin necesidad de adornarse extravagantemente. Otros se unieron a la conversación y dijeron, soy fanático de New Jeans, pero estoy de acuerdo con esto, son bonitas con su apariencia natural, pero no sé por qué... Les están diseñando para parecerse a 21 estos días. Estoy de acuerdo con esta publicación. Estoy de acuerdo en que, entre comillas, Attention y High Boy de New Jeans fueron canciones de alta calidad, pero se destacaron por su concepto fresco que se adaptaba a las adolescentes. Ojalá pudieran volver a su belleza natural sin adornos que eran, entre comillas, es tan encantador, después de todo, parece que no hay otros grupos que estén haciendo conceptos similares. Y, entre comillas, su estilo cambió tanto que me pregunto si Minje Jin ya no los dirige, jaja. Ja. Y, y, entre comillas, ojalá volvieran a sus días de, entre comillas, atención. Y BTS se despide de sus fans con una transmisión previa al alistamiento. Antes de su alistamiento, los cuatro miembros de BTS sorprendieron a los fans el 5 de diciembre con una transmisión en vivo. Aunque el cabello de Jimin y Aaron parecían igual, los internautas notaron lo corto que era el cabello de V. El Idol explicó que no se había afeitado por completo, ya que tenía más agendas por delante. Mientras que V había revelado por qué su cabello era corto, pero no demasiado corto, y el cabello de Jimmy y Aaron pareció el mismo en sus últimas actualizaciones, Jungkook fue particularmente reservado con su sombrero y capucha. Parece que Jungkook también tuvo una dramática transformación de cabello, pero no quería mostrárselo a Army durante la transmisión. Mientras conversaban sobre afeitarse la cabeza antes de alistarse. Jungkook reveló que ya se había afeitado el cabello. Luego los miembros bromearon sobre lo impactante que era ver el cabello de Jungkook y Aaron dijo que era incluso más corto que el suyo. Después de esta revelación no fue sorprendente que todos quisieran ver el cabello de Jungkook. Jimin incluso leyó un comentario en inglés donde alguien pedía ver su cabello. Lamentablemente lo mantuvo oculto. Jimmy leyó un comentario que decía Jungkook muestra el cabello. También al final de la transmisión, después de que los miembros hicieron sus comentarios finales, ni siquiera apareció Jungkook de BTS y su nuevo cabello. Los internautas con ojo de águila notaron que mientras vi hacía sus comentarios finales, Jungkook pasó rápidamente por la pantalla sin su sombrero y sudadera con capucha, revelando momentáneamente su cabeza rapada. La cámara lenta mostró el nuevo atractivo y peinado de Jungkook. Tendrás que reproducir el video a una velocidad tan lenta para tomar una captura de pantalla. Y popular cantante anuncia su retiro. Yukika Teramoto comenzó en la industria del entretenimiento en 2006 en Japón, trabajando como modelo y debutando como actriz en la adaptación de acción real Choco Mimi en 2012. La estrella hizo una pausa para asistir a la escuela después de trabajar como actriz de doblaje. Regresaría a la industria en 2015. Con la mira puesta en debutar en el K-Pop, después de unirse exitosamente al elenco de The Idol Master Kyer, fue miembro de Real Girls Project, un grupo formado para el programa. También compitió en el programa de supervivencia de idols Mix Nine durante este tiempo. Después de esto, continuó su carrera en el K-Pop lanzando su primer sencillo de pop urbano, Neon, en 2019. Los fans inicialmente se emocionaron cuando se anunció que lanzaría otro álbum casi un año después de su último sencillo. El primero de diciembre, Yukika anunció que lanzaría un álbum titulado Time Lapse, pero sorprendió a muchos al decir que probablemente sería su último álbum. Finalmente mi álbum sale hoy. Terminé de trabajar en esto a principios de este año y también estaba esperando su lanzamiento. En un principio el plan era lanzarlo el año pasado, entonces desde entonces les he estado diciendo a todos que un álbum estaba en camino, lamento haberlos hecho esperar tanto, gracias a todos por vuestra paciencia, además he estado pensando en esto desde hace un par de años y he llegado a la conclusión de que este álbum será el último, no sé qué pasará con mi vida después de esto, pero fue un gran honor Versionar todas las queridas canciones populares y fue muy gratificante compartir mi trabajo como regalo para los fans que siempre me apoyaron y esperaron con ansias mis lanzamientos. La música dura para siempre. Por favor, escucha mi álbum. Muchas gracias, reveló Yukika. Los fanáticos estaban comprensiblemente conmovidos y desconsolados, deseándole al artista lo mejor para su futuro. Y agradeciéndole por el lanzamiento final, Yukika dejó su agencia anterior en 2022 y en marzo del 2023 se casó con su ahora esposo Kim Min Hyuk, ex miembro de MAP6. Y Jungkook y Jimin se alistan como soldados de compañía. Esto es lo que significa. En el aviso en inglés, Armin notó que decía que Jungkook y Jimin no solo se alistan en el mismo día, sino que se alistan juntos. Sin embargo, en la versión coreana de la traducción, en lugar de el término alistarse juntos, la publicación mencionó dumbang ipte que significa que se están alistando como soldados compañeros. El concepto de entre comillas soldados compañeros significa que Jungkook y Jimin serán enviados al mismo centro de entrenamiento básico que según se informa es el mismo que Jin. Después de su entrenamiento básico, serán enviados a las mismas unidades de vivienda en la base y serán dados de alta al mismo tiempo. Según el sitio web, si bien la mayoría de los criterios son los mismos que los del alistamiento normal, existen algunos específicos para este tipo de servicio. Además de las pruebas básicas de aptitud física, es necesario presentar una solicitud. Una de las grandes reglas es que quienes solicitan no pueden postularse para otra rama del ejército, incluidas ramas como la Armada, la Fuerza Aérea y el Servicio Alternativo. También existe una postura estricta sobre cómo determinan una relación cercana. Si bien se aceptan cosas como familias, amigos de la escuela, etc., las solicitudes pueden rechazarse si resulta que se realizan por otras razones, como el alistamiento anticipado. En particular, a diferencia de otras ramas del ejército, Solicitar un alistamiento de entre comillas acompañante no requiere ninguna entrevista, sin embargo, requiere otra solicitud y los resultados se exigen mediante un sistema de lotería en el que cada solicitante debe presentar su solicitud por separado. Cuando se compartió la información, los internautas no pudieron ocultar lo aliviados que se sintieron. Al saber que Jungkook y Jimin estarían juntos durante su alistamiento, a veces puede ser un momento de soledad, pero al estar juntos se eliminará parte de esa ansiedad. No parece que sean los únicos idols que pasan este sistema, en particular los miembros de On and Off, Wead y Jeyus usaron un video durante su alistamiento hablando todo sobre el concepto de soldados entre comillas compañeros incluidos los requisitos y el reclutamiento. Para muchos Army es reconfortante saber que Jungkook y Jimin estarán juntos, aunque obviamente algunos stans los quieren separados y empezaron a difundir rumores falsos sobre ellos, pero parece que esos fans obsesivos no lograrán su cometido. ¿O tú qué opinas? y podcast del New York Times bajo fuego por comentarios racistas entre comillas y xenófobos. El podcast de New York Times podcast lanzó un episodio titulado Jungkook BTS y el K-Pop en inglés. Está preparado por John Carmanica y la invitada Cara, de quien Armin se dio cuenta de que está detrás del controvertido podcast Idolcast. Cara se negó a revelar su apellido alegando entre comillas, porque los fanáticos están locos y los podcasters dijeron repetidamente: somos adultos y tenemos derecho a tener nuestra opinión. Los Army que escucharon el episodio lo describieron como una, entre comillas, conversación entre un anti y un ex Army. El podcast elogió a algunos K-Army por sonar K-pop mientras criticaban a BTS por sus lanzamientos en inglés como Dynamite, Butter, Permission to Dance e incluso la colaboración internacional de Mick Drop con Steve Aoki, así como los compañeros de la agencia de BTS TXT, se destacó el reciente álbum de debut en solitario de Jungkook Golden. Y dado que está influenciado por el pop occidental y Jungkook canta en inglés, los podcasters lo odiaron. Uno dijo que Jungkook sonaba demasiado como Justin Timberlake, quien ha sido una inspiración musical para él e incluso apareció recientemente en el remix de 3D. Todos los escritores, todos los productores son estadounidenses, es un álbum estadounidense con una cara coreana básicamente, entonces creo que si fuera un oyente diría, oh, esto es lo que un chico de K-Pop puede hacer, suena igual que Justin Timberlake, ¿Por qué necesitas a un coreano que interprete a Justin Timberlake cuando nosotros tenemos a Justin Timberlake? Puedo ir a ver Troll 3 ahora mismo. No necesito volar a Seúl para ver Trolls 3. Está aquí. Reveló cara. Los Army quedaron conmocionados y consternados por esta, entre comillas, toma caliente. Muchos sintieron que era una actitud cerrada de miras y xenófoba. Cara ha bloqueado a Army a través de la cuenta de redes sociales de Idol Podcast, negándose a reconocer las críticas. Pido disculpas por no ser solo extremadamente poco profesional, sino también completamente inmoral. Baja este podcast y discúlpate. Una entidad como The New York Times nunca debería ser responsable de propagar un racismo flagrante y poner a gente tan ignorante. Reveló una Army de Indonesia. Aún así, los Army continúan denunciando a The New York Times y al presentador por racismo y xenofobia. En este episodio del podcast están exigiendo una disculpa. Es más que frustrante que un podcast de The New York Times pueda presentar a un presentador y a un invitado que hacen tantas afirmaciones sobre el K-pop y la música de los idols sin respaldarlas con fuentes, datos, conocimientos de expertos o entrevistas. El reportaje cultural sigue siendo reportaje otra Army comentó: exigimos una disculpa ya y cara por la comunidad asiática de Junku Kibiti es esta repugnante muestra de racismo y xenofobia no pueden ser tolerada The New York Times fomenta la xenofobia El episodio del podcast todavía está publicado y dicen que es más compartido en Spotify entonces The New York Times probablemente, Obtuvo lo que quería y no responderá a las críticas. ¿Pero tú qué opinas? ¿Y Jungkook tiene un éxito en su plan Hair Guys Listing. En mayo de este año, Jungkook compartió sus planes sobre cómo le gustaría cortarse el cabello para su alistamiento durante una transmisión en vivo. En lugar de cortarse todo el cabello de repente, lo iré cortando gradualmente. Se llama Hair Lighting, juego de palabras de guys listing, y seguiré cortándome el pelo hasta que de repente ustedes me pregunten qué... Cuándo se le puso el pelo tan corto? ¿Cuándo se peinó? Y entonces lo haré para que mi corte de pelo corto se sienta natural. Reveló Jungkook. El plan de Jungkook ha estado en marcha constantemente desde la inauguración de la Copa Mundial del 2022. Poco después debutó con un flequillo recortado y permanente. A medida que pasaba el tiempo en sus transmisiones en vivo, lució un peinado un poco más corto y con más capas. Cuando comenzó sus promociones de Calvin Klein, Jungkook lucía un solmonet. A tiempo para sus promociones en solitario, en junio su cabello parecía drásticamente más corto. Poco a poco su pelo fue acortado en julio y luego más corto en agosto. En septiembre su cabello había cambiado por completo, y en octubre lucía un corte de pelo completamente corto. Para cuando llegó noviembre había vuelto a su longitud original antes de que le creciera el cabello. A finales de noviembre se cortó el flequillo y optó por el corte de pelo más corto hasta ahora en diciembre. Más recientemente Junko compartió su cabeza rapada por una fracción de segundo durante la transmisión en vivo con los miembros restantes que aún no se han alistado. Parece que Junko ha tenido éxito en su plan de, entre comillas, iluminar el cabello. Y Jungkook se rapa para el servicio militar. Los integrantes hicieron su último live juntos para convivir con sus fans pues en los próximos días entrarán al servicio militar obligatorio. Durante el live los fans pudieron notar el cambio de look de los miembros V y Jungkook dejaron impresionados a los miembros de ARMY después de que se reveló que Aaron, Jungkook, Jimin y V se enlistarán en diciembre al servicio. Los integrantes decidieron hacer su último live para despedirse del fandom. Desde el principio, los idols sorprendieron a sus fans. ya que Tehyun fue el primero en revelar que se había cortado el cabello para iniciar próximamente con su regreso en el ejército. Las miradas comenzaron a caer en Junku. quien apareció en la transmisión cubriéndose con los gorros. Una para el frío y otro... en el de su sudadera. Los fans comenzaron a sospechar tal vez. Que ya había seguido el ejemplo de su compañero y habían cortado más larga su cabellera, pues hay que recordar que cuando lanzó su álbum Golden tenía un pelo más largo. El cantante no se retiró los gorros en todo el en vivo. No obstante, cuando terminó la transmisión y Tai, como le dicen de cariño, estaba despidiéndose, Junko corrió rápidamente por enfrente de la cámara y Army pudo notar que ya se había rapado, pues alcanzaron a ver su cabeza calva algo que es un requisito para ingresar al servicio. De acuerdo a la información de BitHit, Jungkook ingresa junto a Jimin al servicio militar y serán entre comillas soldados de compañía. Sin embargo, aún no se confirma la fecha de su enlistamiento de manera oficial, pero algunos medios coreanos han afirmado que podría ser el 11 de diciembre, mientras que RM y V aún tienen que seguir en el proceso 많이 기대해 주세요. 아, 그럼 길요 달려오라고. 소리 들었 감사합니다! 감사합니다!